Om Radio Puebla. Contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Un mensaje de vida. El único propósito: llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, Om Radio. Maravilloso lunes, como es de costumbre, en el Grupo Valle de Puebla, que es un grupo de Central Mexicana de Servicios Generales, AC, empezando con nuestro enunciado que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones, como el día de hoy, maravilloso diciembre. Escucha y comparte, y llora. Cuando estés tratando de ayudar a un individuo y a su familia, debes cuidarte de no participar en sus disputas. Si lo haces, puedes perder la oportunidad de ayudar. Alcohólicos Anónimos, página 93. Varias veces al tratar de ayudar a un compañero alcohólico, yo decido al impulso de dar consejos. Y quizás esto sea inevitable. Pero conceder a otros el derecho de estar equivocados produce sus propios beneficios. Lo mejor que puedo hacer y ponerlo en práctica parece fácil de lo que es escuchar, compartir experiencias personales y orar por otros. He dejado de estar interiormente derrotado y en conflicto conmigo mismo. Me he dado sin reserva a Alcohólicos Anónimos. Me he entregado por completo al poder superior. He dejado de estar interiormente enfermo. He dejado de estar mentalmente confundido. Puedo enfrentarme a lo que sea si tengo la seguridad de ir por el buen camino. Puedo dejar que mi vida dependa de Alcohólicos Anónimos. He aprendido la forma en que opera el programa. Ahora bien, ¿lo seguiré con todo lo que tengo, con todo lo que puedo dar, con toda mi fuerza, con toda mi vida? ¿Voy a dejar que los principios de Alcohólicos Anónimos guíen el resto de mi vida? En este momento de callada meditación hay que seguir la orientación del Señor en todas las decisiones que hayan de hacerse hoy. Hay que ceder a la suave presión de la conciencia. Hay que detenerse a caminar de acuerdo con lo que ella indique. Hay que tomar los sucesos de hoy como parte de los proyectos de Dios. Él puede orientarnos para tomar la decisión acertada. Hay que esperar sosegadamente hasta sentir un impulso interior, una dirección, un sentimiento de lo que vaya a hacerse es adecuado, una presión en la voluntad hecha por el Espíritu de Dios. Ruego que hoy trate de seguir la presión de la dirección de Dios. Pido que trate de seguir los dictados de mi conciencia y hacer lo que sea bueno hoy. Bueno, nuevamente, gracias Om Radio, gracias a los micrófonos que se abren lunes a lunes con el programa Lenguaje del Corazón. Bonitas fechas, vamos a presentar con nuestra autopresentación. Hola, yo soy Rose y soy alcohólica. Hola, Rose. Hola, yo soy Alberto, soy un alcohólico. Hola, Alberto. Pues hola, yo soy Araceli, soy alcohólica anónima. Hola, Araceli. Hola, Araceli. Pues bueno, hace 8 días veíamos las 4 paradojas del Alcohólicos Anónimos. Se leyó que rendirnos para triunfar, debemos dar para conservar. Y la tercera que dice, tenemos que sufrir para curarnos.
y nos faltaba debemos morir para vivir. Qué fácil se oye, ¿verdad? Esta es una hermosa paradoja sacada directamente de la idea bíblica de volver a nacer o de perder nuestra vida para encontrarla. Cuando practicamos los 12 pasos, la vieja vida de beber y pensar torcidamente va gradualmente olvidándose y adquirimos un método de vida diferente, nuevo y mejor. Al desaparecer nuestros defectos, una de nuestras vidas muere y la otra renace. Nosotros en Alcohólicos Anónimos morimos para vivir. ¡Qué bonita y hermosa paradoja! Yo para morir y volver a nacer, tuve que desgarrarme, tuve que romperme todo lo que se tuvo que romper. Platicaba hace un ratito con aquí la señorita de un radio y platicábamos unas cosas del alcoholismo, ¿no? Pero recordándome ayer, qué difícil es y fue para mí mantener en abstinencia, solo por hoy, pero estas viejas costumbres de que deben de morir, pues no, es de la noche a la mañana y es un continuo y solo por hoy manteniendo, muriendo a esos defectos, toda alcoholizada y no alcoholizada, porque aquí el problema no solo es el alcohol, en mi caso la droga del alcohol no era solo lo que me ocasionaba problemas, sino mi manera de pensar, mi manera de actuar, ser una persona diferente. No me agradó al principio, como que yo no soy normal, como que no voy a poder beber ni una copa, una chiquitita, ya viene Navidad, pues como el brindis, yo era de brindar, de jajaja y jijiji, de bailar, de perderme, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo debía yo de morir para volver a nacer. Si ya tenía yo cuántos años, 30 y tantos años, y semejante grandulona todavía vuelve a nacer. Y sí, qué bonita oportunidad me regala mi poder superior a través del programa, a través de las experiencias de fortaleza y esperanza de mis compañeros, este maravilloso regalo. ¿Qué tuve que hacer para entender? Porque no cuando llegué, qué bonito, pues ya morí, ahora nací, qué padre. Sino el proceso que me llevó, el proceso para mí fue doloroso. Doloroso, pero ya en cordura. Desquitando todo esto que para mí era llorar y embrutecerme. Sobre todo en estas fechas de diciembre, qué tristeza de mujer era yo. Y hoy puedo decir que qué bonito es vivir en abstinencia en estas hermosas fechas, que para mí significa el regalo que me ha dado mi poder superior a renacer. Renacer, ¿por qué renacer? Porque ya estaba, pero no era vida, estaba muerta en vida. Y hoy darme la oportunidad y ver que se puede aprender a vivir de diferente manera. Vivir, o sea, desaprender para aprender, como decíamos hace 8 días, es padrísimo, ¿no? Pues sí, ahora comentabas algo muy importante, bueno, para mí, que es este camino, que este proceso que es doloroso, sobre todo la forma de pensar, de actuar, de sentir. Para mí sí ha sido difícil, porque yo llegué al programa pensando que yo no estaba tan mal, que no tenía esos problemas y que no había tenido esa vida tan desastrosa como para considerarme alcohólica, ¿no? Sin embargo, pues en la literatura también está ahí que llega gente que no necesita tener esos finales tristes, sino para prevenir, ¿no? Para prevenir. También este programa es muy importante para detener la enfermedad y no se siga desarrollando. Hoy lo veo así. Pero si soy sincera, el camino del autodescubrimiento, del saber que soy una persona con defectos y con muchos,
pero también con virtudes, pues es el morir, ¿no? Para mí, el saber que así como venía viviendo en estos, yo tengo 37 años, pues no había sido correcto, ¿no? Alguien una vez dijo, pues mis mejores ideas me llevaron a Alcohólicos Anónimos, entonces quiere decir que la forma en la que yo estaba pensando, pues no era la correcta, ¿no? Hoy que me toca ponerlo en práctica, es cuando veo ahí el reto, ¿no? Y es cuando viene esa frase de esa paradoja que dice, muere, ¿no? Muere a esas actitudes, muere a esos pensamientos, muere a esa duda, muere a la desconfianza, muere a la envidia, al orgullo, a la soberbia, a la lujuria y cosas así, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así para aplicarlo en mi vida. Para mí cada día es de muerte y vida, ¿no? Cada día para mí es abrir los ojos, agradecerle a Dios ahora, porque la verdad es que antes ni siquiera decía chin, ya amaneció, ¿no? Y empezar el ritmo del día sin una meta, sin sentir la vida, como tú decías, ¿no? Y ahora, pues, desde abrir los ojos y agradecer y empezar a escuchar, suena tonto, pero el disfrutar el cómo los pajaritos están cantando, o sea, yo digo, órale, tantos años y no los escuché, vivo en la misma casa, y sí, es la misma casa, estoy ahí, solo que pues yo estaba muerta en vida, ¿no? Yo lo digo muy, 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 muy seguido en el grupo, que yo llegué muerta en vida sin saberlo, y muerta espiritualmente. Ya mi caso de ansiedad y de miedo, pues ya era muy elevado, ¿no? Ahora digo, sigue ahí, pero va disminuyendo gracias a este programa. Ciertamente, mira, es 21 de diciembre, lunes, y nuevamente, pues, agradecido otra vez, el día de hoy no bebí. Y eso para las personas normales es como poco significativo. Pero yo sé perfectamente que para mis compañeros y mis compañeras alcohólicos no lo es. Es un triunfo diario. Es un triunfo de estar recordando cómo llegué a mi primera junta, lastimado, herido, con una soledad inmensa, con un vacío, decía Ross, con una soledad, con un vacío espiritual, sobre todo. Ya deplorable, no se diga físicamente, ¿no? Los dolores en el estómago, ya las laceraciones en la cara, irritaciones en el cuerpo, sobre todo en las mejillas, en la cara completamente, ¿no? Y el día de hoy, pues, sigue siendo ese proceso de morir. Nuevamente, fíjate que al menos en el caso mío, yo sí llegué sabiendo que estaba mal. Estaba yo desesperado. Yo sabía perfectamente que la razón por la cual yo bebía era porque yo ya estaba mal. Ya ese amor a la vida yo ya lo estaba perdiendo. Finalmente esta paradoja me permite recordar eso. O sea, yo ya había perdido ese amor a la vida. Esa alegría por estarme levantando día con día, y lo que comentan ustedes, mi compañera Ros, mi compañera Araceli, disfrutar este momento, simple y sencillamente este momento, con ustedes, con cada uno de los que nos escuchan. Yo me lo estuve perdiendo por 8 años. 8 años tuve que padecer una muerte lenta, cada vez peor, cada vez que bebía era peor. Intentaba yo, por un momento yo sí apelé a que el alcohol me iba a librar de muchos problemas. Y bueno, yo al día de hoy digo que de alguna manera sí fue. Sin embargo, el alcohol el día de hoy ya hizo sus estragos en mi vida. Yo ya no puedo beber, ya no debo beber. Y eso poco a poco lo voy entendiendo, ¿no? Esto es un proceso gradual. Sin embargo, este renacer, porque yo no nací alcohólico, a mí no, cuando me bautizaron yo no era alcohólico, te lo juro. Pero ahora sí entiendo que estoy renaciendo como alcohólico.
Estoy naciendo nuevamente en un grupo, gracias a este maravilloso grupo Valle de Puebla. Es hermoso. Estoy naciendo nuevamente en ese grupo. Estoy renovando nuevamente ese amor a la vida. Y con una, tú lo dijiste la vez pasada en una, en un comentario, en una, en estos micrófonos precisamente. Cuando tú ves mirar y cuando tú ves sonreír a un alcohólico, ves la vida, ves cómo renace esa vida. Y cuando yo veo a mis compañeros de, veteranos, cómo se ríen, con una risa tan sencilla, tan genuina, que yo me sorprendo de lo maravilloso que significa el programa de Alcohólicos Anónimos, y esta enorme paradoja que me permite reflexionar en estos días, pues algunos, para muchos, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para otros, pues probablemente sean días muy difíciles. Para mí lo fueron, indiscutiblemente. Diciembre era un mes terrible para mí. Yo no quería que llegara diciembre. Pero bueno, finalmente esto es una reflexión que me permite reencontrarme con mi ayer, con mi apenas 24 horas más atrás, y el día de hoy. Y mi día de hoy que con ustedes estoy compartiendo, pues, nuevamente estos micrófonos. Sí, qué bonito es que nos unamos a estas fechas para nosotros, los alcohólicos anónimos, y no porque algunos todavía no lo seamos, sino estamos en la práctica, ¿verdad? Lo que platicaba ahorita mi compañera Ros, Alberto, el decir la llegada a nuestra vida. Alguien superior a nosotros tocó nuestra vida, al menos a mí sí me tocó, me escogió de lo mejor entre lo peor y me mantiene en este nuevo despertar espiritual día con día, porque es un programa 100% espiritual, nada tiene que ver con religión y esa es la parte más maravillosa para mí, nadie me impone nada, pero sí entiendo que no son en mis fuerzas. Leyendo aquí, dice que hay que hacer algo nuevo de la Navidad. Hablando de unos compartimientos que nos dice aquí este hermoso compartimiento que nos va diciendo, ¿qué onda con la Navidad? Normalmente yo en la Navidad era un caos. Ya el 24 desde tempranito, empezar a beber haciendo de la comida y de a poquito, y entraba yo en calor. Bueno, yo recuerdo que no llegaba yo a la cena. No llegaba yo bien a la cena. Qué porquería de mujer me consideraba ahora que lo veo antes. Pero aquella mujer hoy puedo decir que cuando entra este poder superior, me invita a renacer nuevamente, ¿no? Qué bonito es. No podemos traer de vuelta las fantasías de la niñez acerca de la Navidad, pero sí podemos tratar de recapturar su verdadero significado. Todo el mundo está diciendo ¡Feliz Navidad! Todo el mundo está sonriendo. El aire está lleno de villancicos amados de la niñez, se envían y se reciben tarjetas de amigos distantes, se envuelven alegremente paquetes, el árbol está listo esperando a que se saquen otra vez las tradicionales decoraciones, el pavo está listo para ser rellenado. Sin embargo, muy adentro, muchos alcohólicos anónimos estamos lejos de sentirnos alegres, especialmente aquellos de nosotros que ya pasamos la primera y bella Navidad en sobriedad. Una y otra vez en las juntas o por teléfono escuchamos la siguiente admisión. No puedo explicarlo, pero me deprimo en la temporada de Navidad. No obstante, las bendiciones de la sobriedad, algunos de nosotros hasta empezamos a tener resentimientos para este esfuerzo anual. Puede tener que ver poco o nada con un deseo de beber, con asociaciones, con la bebida o con una sensación de ser excluidos de la francachela, celebrada por los demás, aunque como buenos alcohólicos quizá nos imaginemos que un trago podría aliviar nuestra melancolía, aunado así el miedo a la culpa y el resentimiento. Pero confesamos que nos sentiremos encantados cuando por fin pase la temporada navideña. ¿Por qué entonces se suscita esta tristeza en esta temporada?
Primero, recordando que una de nuestras características es el crecimiento demorado, echémosle un vistazo a lo que solía ser la Navidad. Para nosotros no lo era de las fiestas en que se bebía, porque también en ese entonces bien pudimos haber estado combatiendo la melancolía, sino mucho antes de eso. Cuando éramos niños, ¿no era el día más mágico y místico de todos? La estructura era extraordinariamente emocionante. Los espectáculos, sonidos y aroma de los preparativos para la Navidad nos llenaban de regocijo. Estábamos entonces únicamente para recibir, ya que nuestros padres hacían todo lo posible por sorprendernos y hacernos felices, y creíamos en el bello mito de los Reyes Magos. Después del evento, nos dedicamos a nuestros juegos y libros, y a menudo nos traía otro regalo una persona de morada. Con razón, este llegó a ser el día de días. Todavía abrigamos esta idea infantil de la Navidad. Se ha dicho que el hecho de idealizar algo en forma irrealista es una señal de inmadurez. Ahora, podemos ser bastante realistas respecto a la bebida, pero ¿todavía tenemos fantasías sobre la Navidad? Propensos como lo somos al perfeccionismo, buscamos aún la perfección. Para nosotros, ¿no han verdaderamente muerto los Reyes Magos? Una percepción interior de esta depresión puede reducirla y ser consuelo que tanto los no alcohólicos como los alcohólicos anónimos nos vemos afligidos por ella, aunque no con los peligros concomitantes que para nosotros representa, pero tal vez nunca puede ser enteramente eliminada. ¿Cuál es la mejor forma de manejarla? Las siguientes sugerencias fueron elaboradas por algunos alcohólicos anónimos en el transcurso de una discusión sobre el problema. 1. Hay que enfrentarse a la depresión honestamente. No hay que sentirse culpables por ella. No hay que sentir que debe fingirse que se está feliz. 2. Hay que tratar de disfrutar el día de hoy y de lo que se pueda lograr durante el mismo. Cuando bebíamos, constantemente estábamos tratando de recapturar la magia, y como lo aprendimos dolorosamente, no podía recapturarse. Quizá parte de nuestra depresión de ahora nazca del hecho triste e incontrovertible de que la Navidad de la niñez nunca puede volver, de que ya somos adultos, de que muchos seres queridos ya se han ido. El oropel ya no brilla tanto, pero el hoy acaba de nacer y está más lleno de posibilidades que un paquete de Navidad. 3. Hay que tratar de hacer algo nuevo de la Navidad. En esta temporada, más que ninguna otra, podemos dar y recibir amor, pero en una nueva forma diferente a la de antaño. ¿Qué es después de todo la Navidad, sino la celebración del nacimiento del amor fraternal, la decoración del árbol, el intercambio de regalos, la francachela? No son sino ceremonias superficiales, ideales, a través de los siglos para expresar una profunda gratitud. Nosotros los alcohólicos anónimos, quienes entre millones de alcohólicos hemos recibido de nuevo nuestra libertad, sano juicio y hasta nuestras vidas a través de la comunidad, tenemos una razón muy real para sentir esta gratitud. Expresémosla con amor y descubriremos que experimentamos, si no una feliz Navidad, sí una Navidad plena de un júbilo interior más profundo. Qué bonita lectura y muy adecuada, porque ya en unos días estaremos celebrando, primero Dios, la Navidad. Esa lectura es, o sea, para mí 100% cierta, ¿no? Todo lo que dice ahí, pues, lo he vivido, lo sentí, y hoy, pues, les comento que esta es mi primera Navidad sin tomar. Sin embargo, no estoy pensando en eso, sino en qué significado le voy a dar de ahora en adelante. Las Navidades, si bien decíamos hace rato con la paradoja, es de desaprender, de morir a las viejas costumbres y a las viejas ideas, ¿no? Y entonces yo estoy pensando en eso. Sí, es bien cierto, estoy enfocándome en que la Navidad, a partir de esta Navidad, primero Dios, tenga un nuevo significado,
Porque bien decía, sobra comentarles que yo también, preparando la cena, pues ya me echaba ahí mis... Una para el pavito y una para mí, una para mí. No, y... 10 para mí, una para el pavo. Sí, incluso yo les comentaba a mis compañeros que yo, para llegar a la reunión navideña, tenía que echarme en la cocina antes unos para sentirme relajada, porque si es bien cierto, yo me ponía muy nerviosa y no podía convivir estando así, sin alcohol. La verdad, yo no sé, le tenía pavor, terror a eso. Entonces yo recuerdo que hace un año, antes de irnos a la reunión familiar, me eché ahí mis botellitas en la cocina, le invité a la señora que me hace favor de ayudarme y a su hija, y las tres nos echamos, para no sentirme tan mal, ahí unos alcoholes, ¿no? Sin embargo, ahora, como dice la lectura, ahora estaría, para mí sería, si Dios lo permite, ¿no? Mi poder superior, para mí es Dios, que empiece a tener un nuevo sentido y sentir ese júbilo del que habla la lectura. Estaría muy emocionante para mí, porque sí es bien cierto en este nuevo estilo de vida, porque es un nuevo estilo. Alcohólicos Anónimos no solo es para dejar de la bebida, o sea que sí, ¿no? Que yo llegué con esa idea, pero la verdad, Alcohólicos Anónimos es un estilo de vida, o sea, tiene muchas, el programa es muy completo, tiene muchas herramientas espirituales, tiene muchas herramientas de muchos programas de coach, de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que más resalta aquí, lo que decía mi compañera, es lo espiritual, ¿no? Eso de ver más allá de tus narices, que yo no lo entendía. Y ahora, pues, sigo sin entenderlo, pero lo empiezo a sentir. Entonces, yo digo que, pues, ahí solo dejar de poner resistencia para que por una rendijita entre mi poder superior, ¿no? Y así espero en la Navidad, que se cuele ese nuevo sentimiento y ponerle un nuevo sentido, ¿no? Ya no el de la borrachera, ni el de la peda, ni el del otro día. ¿Qué pasó? Fue tan rápido, ¿no? Entonces, como dice ahí, y me regala mucho esa lectura, porque también me da el permiso de sentirme triste, si en algún momento así lo llego, y me da ese permiso, ¿no? Si tienes depresión, siéntete deprimida, no pasa nada, sé honesta. Pero nada más 5 minutos, por favor. Exacto, ya no todo el día, ¿no? Y es que es algo que se trabaja en el grupo, y que yo lo aprendí en el grupo, ¿no? O sea, sí, date ese chance, pero córtale, mi chava, y sigue adelante, ¿no? Porque esas emociones a mí me invadían días, el enojo, la tristeza, ¿no? Entonces ahora son momentos, pero pues igual se reciben también, ¿no? Ya no sé, yo ya no le estoy perdiendo ese miedo, porque antes decía, ay, no, triste, me siento ansiosa, ay, no, ¿no? Yo lloraba, y ahora sí vienen, pero me siento más confiada, y eso, pues, obviamente no es gracias a mí, eso es obviamente gracias a mi poder superior. La reflexión, bueno, la lectura, pues, como tal, también tenía una parte muy, muy, muy reflexiva en el sentido de la bebida. También habla, bueno, al menos yo como lo voy entendiendo, y sobre todo en estas fechas, me parece que la comunidad de Alcohólicos Anónimos, corríjanme si no es así, pero no está en contra de la bebida, no está en contra de que la gente beba. El problema es que yo no puedo beber. O sea, yo sí, de plano, no puedo tomarme ni esa rompope, ni esa sidra, mucho menos esa cerveza, que en todo caso, si yo la quisiera para mantenerme contento, relajado, o querer convivir con las personas que están a mi lado, seguramente no lo voy a hacer, seguramente no voy a terminar conviviendo con ellos. Las demás personas, en alguna parte de otra parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, nos comenta, ¿no?, que para la mayoría de la gente beber es alegría, jovialidad. No así para el caso mío, sobre todo yo, cuando ya un año antes de haber entrado a Alcohólicos Anónimos, ya mi situación era, sobre todo en estos días, yo tomaba una copa y me seguía 3 días. Entonces, indiscutiblemente, lo que comentas, Rose, es claro, ¿no? O sea, evidentemente yo no voy a estar con la sonrisa todo el tiempo. Indiscutiblemente, sería mentirme a mí mismo
Y creo que el programa de Alcohólicos Anónimos me permite hacer exactamente es lo que me dice que no haga yo, mentirme a mí mismo. Entonces, tampoco a mi familia. Sin embargo, el día de ayer, por ejemplo, logré, a través de mucho trabajo, a través de mucho esfuerzo, convivir con ellos. Y cuando digo a través de mucho trabajo, no significa que me cueste trabajo convivir con ellos, sino quiero decir, de mi parte, asistir regularmente a mis juntas para poder trabajar lo que acabo de escuchar, mis emociones con mis compañeros, que son los que de alguna manera me dan la ayuda cuando yo la necesito, me dan las sugerencias, como estas tres sugerencias que son indiscutiblemente importantes en estos días. Y ayer pude platicar con ellos, estar armando el arbolito y el nacimiento y toda la cosa, o sea, contento con todo y que de alguna manera yo siempre me porté renuente cada año a hacerlo, ¿no? Y el día de hoy, pues ya tampoco soy un jovencito como para ponerme renuente. Yo creo que ya disfrutar a mis padres significa estar con ellos precisamente haciendo ese tipo de cosas. Y ellos, pues, me devuelven esa alegría, ¿no? Lo que se decía la vez pasada, dar para recibir y dar sin esperar nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Y es cuando mejor me va. Sí, decimos que el programa de Alcohólicos Anónimos de un grupo de hora y media es personal. Por eso nos funciona, bueno, yo lo veo así, a mí me funciona porque cada uno de mis compañeros es personal. El programa de los 12 pasos, las 12 tradiciones, los conceptos, todo como se ha ido, se hila en el grupo. Yo debo de ver cómo me funciona a mí. A mí esta lectura la propuse porque, bueno, la escogí, porque al leerla yo me acuerdo de aquella niña. ¿Qué onda con los reyes? Porque algunos dicen, ¿y Santa Claus? No, Santa Claus está en Estados Unidos, mija, tú eres mexicana. Bueno, lo descartaba. ¿Y dónde está Santa Claus? Que es hasta enero, pero a mí me lo inculcaba la sociedad de alguna manera, porque no era en mi casa, y a veces decía, ¿por qué tanta mentira? Que los regalos, que el arbolito, yo no me acuerdo haber tenido arbolito de Navidad cuando era una niña, ya lo vine a vivir más grande, pero ¿cuál Navidad? Aquí dice Feliz Navidad, y todo el mundo decía Feliz Navidad, decía, ¿cuál es la Navidad? ¿Qué importancia, qué sentido tiene la Navidad? Yo no conozco una Navidad. Yo me acuerdo una Navidad encerrada bajo llave con otra de mis hermanas y oía a los niños que rompían piñatas, que los cohetes, que las lucecitas. Y yo decía, ¿cuál Navidad? O sea, a mí no me hablen ni de Navidad ni de regalos. Era la ¿cómo pasa la Grinch? Ahí toda así. ¡Ay, qué bonito va a ser Navidad! Y mi cara toda de espanto, ¿no? Y yo decía, ¿para qué mentir? En mi casa no llegaba ni ese señor gordo vestido de rojo. De rojo. Ni los tres que llegaban así. Decía yo, Dios, de mí no te acordaste porque así tú es. No existes en mi vida. Y yo decía, ¿para qué mentirle a los niños que existe alguien cuando no haya ese señor gordo, esas tres imágenes que decían, ¿por qué no ahorran para que ese día algo que llegara? Porque un niño, yo lo puedo ver hoy, que con lo que le des, uy, qué alegría le da el día a día de ver un juguete. Entonces, los regalos y todo eso. Mi primera Navidad, yo llegué en aquellos años en agosto. Para Navidad estaba yo nuevecita. Y por sugerencia me dijeron, vienes el 24 a tu junta. Vienes el 31 a tu junta, si quieres y si puedes. Te lo sugerimos. Sugeridamente, pero a mí me lo dijeron así. Sugeridamente. Si quieres y si puedes, ¿verdad? De que puedo tomar, yo puedo tomar, Alberto. De que puedo tomar. Así es. Nada más que yo no estoy capacitada. Yo, Araceli, no estoy capacitada mentalmente. Ya no digo la primera copa. Antes de terminarme la primera copa, yo requiero ir al primer trago. Y eso para mí es muerte. Si estoy hablando de morir a las viejas costumbres y renacer a las nuevas, bueno, ¿qué cabeza tan loca seguiría
que nada más es tantito. Me voy a echar un poquito, ¿qué un rompopito. Ahorita. No, ¡wow! Y es que sabes que alguien mencionaba y se me quedó así como muy grabado: es que no es tomarse el primer trago, es perder. Es terminar. Sí, también, o sea, es muy grave. Pero es terminar con esa confianza que Dios ha depositado en ti y tú, esa confianza que tienes sobre Él. O sea, es aniquilar la poquita confianza que yo voy generando cada día hacia mi Dios. ¿A dónde se va a ir? Es como yo siempre he dicho. Y a mí me impresionó muchísimo no, verlo ni a así. La basura se va el caño, le bajas y hasta se tapa, porque ¿dónde está todo lo que...? Bueno, es que aunque no sean años, ¿sí? Ya son años o tiempo o meses... ¿Qué nueva manera tiene el salteador rapaz de entrar hoy en los jóvenes que están niños, que están adolescentes, que están jóvenes? Que no solo la droga del alcohol, ahora dice una mamá por ahí, no, mi hijo no es drogadito, se emborracha pero no es drogadito, no le llamen drogadito. El alcohol es una droga, la marihuana es una droga, se echa un cigarrito para... ponerse en acción para trabajar mejor, para... Es una droga. Yo prefería que me dijeran borracho que me dijeran alcohólico. Fíjate nada más. Bueno, lo bueno es que ya estás en otro rollo, Alberto. Y la verdad que estás... Hay una canción que dice Triste Navidad. Ay, sí. No. Y yo ¡qué horror! Me la ponía, antes, y me la ponía y me la ponía y las Navidades. La canción de José Alfredo Jiménez. Ay, qué horror. Bueno, yo lloraba y lloraba y salud, salud. No me daba cuenta... Qué tristeza de mujer era. Y ver cómo mi primer año que yo, gracias a mi poder superior, logré ese tiempo cerrar la botella y día con día, ¡Feliz Navidad! Para mí, Feliz Navidad son todos los días, porque para mí, Feliz Navidad significa el amor de mi Padre Celestial, los 365 días del año. Para mí, este diciembre culmina la gratitud que yo le doy a Él, porque yo no entendía Navidad sin bebida, no entendía Año Nuevo sin bebida, no me alcanzaba mi cabeza, que cómo no iba, pues para mí era normal, empecé como que yo ya había crecido, que nadie me podía decir nada, y triste Navidad, hoy puedo decir feliz Navidad desde aquí, porque es amor a través de mi poder superior. Sí, exactamente, eso que se va recobrando... la confianza en un poder superior, porque ni siquiera es en nosotros mismos, la confianza no la podemos poner en nosotros mismos, en nuestra personalidad alcohólica, porque eso nos llevaría al fracaso, también está en la literatura, pero sí esa confianza en nuestro poder superior, ¿no? La verdad que abrir las puertas de esa espiritualidad, como decimos, pues es un trabajo grande, ¿no? No se puede desechar hacia la basura, aparte, pues estamos nosotros en la antesala de la vida y la muerte, y de la muerte física, ¿no? Porque desgraciadamente esta enfermedad, pues, tiene muchas muertes, ¿no? Y pues hay que estar conscientes de que no podemos jugar, no con la vida de los demás, sino con nuestra vida, ¿no? Y aparte... Sí, porque no podemos hacer nada por los demás si no quieren. No, sí, pues claro, no. En este programa pues no se le obliga a nadie, ¿no? Hay corrientes, hay muchas corrientes de Alcohólicos Anónimos, sin embargo, hasta que no haya una derrota es individual, no te puede decir ni tu mamá, ni tu papá, o sea, nadie te puede obligar, ¿no? Sino hasta que tú te canses de vivir esos estragos, esa ansiedad, esas crudas, eso de estar abrazando el baño, ¿no? Eso el baño, el arbolito, dime tú, porque ese yo mareo, era el arbolito. Ese dolor de cabeza y el decir, necesito algo, necesito, o sea, ¿no? Y vomitar. Agua, que me refresque algo, y que ¿no? Nada te llena, ninguna agua te refresca, ninguna aspirina te quita el dolor de cabeza y ningún alcohol te quita esa ansiedad, ¿no? Entonces... Pues es maravilloso para mí, yo la verdad darme cuenta de que se puede vivir mejor, ¿no? O sea, pensé que con esta vida me tenía que conformar, así era, y como dice mi compañero... Sí, va a volver santa. Sí, o sea, no, la verdad es que es bien, la verdad a mí me ha roto muchas creencias, estoy rompiendo muchas creencias, Dios está rompiendo creencias en mi cabeza, y se lo agradezco porque... Yo pensé que la verdad que
Era así y tenía que vivir así, ¿no? Platíquenle nuestra cena de Navidad, platíquenle. Ah, tuvimos una cena de Navidad en el grupo. Y la verdad que estuvo muy bella, ¿no? Todos cooperamos con algo. Todos llevaron, todos mis compañeros, hicimos un menú y a cada quien le llevó, le tocó llevar algo. Y la verdad que yo estaba ahí sentada en unos minutos que estuve desocupada y dije, no es posible que tantos, si todos estos nos hubiéramos encontrado en la no, borrachera, qué desastre, ¿no? Hombre. Pero terminaríamos peleándonos, yo creo, con algunos que otros. Como leíamos anteriormente, ¿no? Dices, otros, ¿no? Se matan unos a otros, pero por eso nos respaldan los pasos, las tradiciones. Y ¿sabes qué? Ese milagro no lo veo solo en Navidad, lo veo día a día. O sea, ¿cómo es posible que tanto loco, o sea, yo estoy loca, obviamente, no sé mis compañeros, pero yo sí estoy loca, esté conviviendo con otro de su misma enfermedad, ¿no? Hermano de la enfermedad, hermano de que no nos hacemos y daños. Que no nos hacemos, eso para mí es un milagro diario. Claro. Porque digo, ¿cómo es posible que haya una estructura, un orden? ¿Y cómo es posible que? Y quien se quiere pasar de listo, la misma, el mismo programa dice, paro. Cálmate, sí, también. O sea, la verdad es que, pues, sí, Alcohólicos Anónimos decían, ¿no? Si tú quieres saber de milagros, ve a la iglesia y que te cuenten, ¿no? Pero si tú quieres verlos caminando, y yo se lo decía apenas a un compañero, o sea, eso es un milagro, ¿no? Después de saber de la vida, porque hay personas que en verdad tocan fondos muy, muy, muy hondos y que nos regalan muchísimo. Tú dices, no te puedo creer que seas esa persona, ya ni cara de alcohólico tienes, ya hasta te ves bañadito, limpio y hablas y te ves súper bien. Sí, hay cordura, ¿no? Sí, yo cuando llegué hace poco también, yo me acuerdo que mis compañeros les decía, es que yo venía unos ataques de ansiedad, o sea, pero como si yo sufriera la cruda cada día. Y yo me acuerdo que cuando entré a mi junta y la primera vez que pasé a tribuna, yo les dije a mis compañeros, es que yo quiero eso que ustedes tienen, que no sé qué es, quiero ese brillo que ustedes reflejan en la cara, esa tranquilidad que tienen, que me parece imposible que sean alcohólicos y que se vean así, eso yo quiero, ¿no? Y apenas hubo la oportunidad de recordarlo y digo, wow, ojalá y me empiece a ver como ellos, ¿no? Sí, de hecho la convivencia fue grande, fue, llegamos bastantes. Me gustan esas fiestas en las que todos traen. Yo te traje esto, traje aquello, nos ponemos de acuerdo y cada quien trae. Porque es cuando compartimos y hay cosas más bien lo que traemos lo vamos compartiendo. Así es todos los días, lo acaba de decir Roseli. Evidentemente en una junta diaria es estar compartiendo. Compartiendo para el nuevo, compartiendo para el alcohólico que aún sufre. Al menos ese sigue siendo mi caso. Yo no estoy diciendo que mi vida sigue ya es perfecta. Muy por el contrario, los problemas existen. Sin embargo, la visión es diferente. Los enfrento al día de hoy con mucha alegría y ya no con un estado de depresión. Eso fue lo que se nota precisamente en este convivio. Muy bonito, la verdad. Cada quien llevó lo que pudo. Convivimos un par de horas probablemente. Y pues al otro día a seguirle con la junta, porque esto realmente es un asunto de vida o muerte. Me lo acabas de recordar, esta es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Entonces, bueno, de mi parte, pues yo estoy con mente abierta, pero también con mente alerta, ¿no? Sí, es padrísimo poder, dice Alberto, convivir, qué padre, convivir y no con beber, ¿no? Porque imagínense tanto loco ahí que estamos metidos en una cena que con medidas precautorias que son las que hicimos, porque cada quien cenó a su distancia, con alejamiento, porque ahorita pues no podemos hacer reuniones como antes, que era bailar, cantar, nos íbamos a cada quien cantaba su canción, karaoke, esto, el otro. No se pudo en esta situación porque sabemos, pero que los nuevos vean que sí se puede convivir sin beber, se puede cantar sin beber, se puede bailar sin beber. A veces no es tanto el alimento físico que comamos, sino
ver lo espiritual que ahí se mantiene y que sí está esa protección de un poder superior en Alcohólicos Anónimos de una hora y media. Bien, padre, yo cada vez que va pasando un nuevo año, pues cerrar un ciclo, ¿no? Yo sé que a mí me falta cerrar ciclos en mi vida en varias cosas, porque pues son facturas que se deben de pagar, que no se pagaron a tiempo. Pero tú que estás a tiempo, tú que tienes aún juventud, que tienes cerebro completo, tus manos, todo, qué bonito es que si quieres y si gustas, ¿verdad? Porque aquí nadie damos consejos, es una sugerencia y si la quieren tomar adelante, ¿verdad? Pero todavía se puede renacer con una nueva oportunidad para los jóvenes. Qué bonita es terminar esta Navidad, este año nuevo en abstinencia y saber, dice Roseli, los pajaritos. A mí me encantamos los pajaritos, las flores, regar el pasto así con una manguera y disfrutar, más no que me tiemble la mano el lunes, ni que esté vomitando el lunes. Yo era de arbolitos, estar vomitando los arbolitos porque me trasladaba a mi trabajo y tenía que bajarme del pecero porque yo apunto, bájeme, bájeme, y búngales, corriendo la primera arbolito. Digo, normalmente, qué feo, ¿no? Pero hoy puedo decir que este renacimiento día con día, sí se puede, hay varios jóvenes en el grupo que están logrando quedarse, que ahorita vemos, hay gente que dice, pues si me voy a morir, pues que me muera de borracho, de una vez, así me voy a morir, qué triste Navidad, si tú sigues pensando así, ¿verdad? Algunos estamos discapacitados también para aprender a vivir, pero yo puedo decir que aún así con esa discapacidad, porque a mí me ha dolido muchos años vivir, aprender a vivir, pero solo por hoy, este es el único día que me corresponde. Sí, solo ese axioma para mí me ayudó muchísimo porque cuando yo llegué me dijeron es que puede que tengas la enfermedad, ¿no? Obviamente no te diagnostican, ellos no te dicen si tú tienes la enfermedad, eso es personal también. Pero cuando escuché a mis compañeros compartir sus historias, obviamente pues me sentí identificado, me sentí una copia de ellos en cuanto a pensamientos, en cuanto a actitudes. Y en cuanto a cosas que había yo hecho, ¿no? Como las lagunas mentales, comentaba hace poco que mis amigas decían, ¿cómo no te acuerdas? Y yo no me acuerdo. ¿Cómo crees? Eso, se me hace que nos estás mintiendo. Algunos nos convenía no acordarnos. Sí, obviamente, pero sí en algunas no me acordaba ni cómo había metido el coche, ni dónde estaban las llaves, nada. O sea, ni siquiera cómo había llegado a la casa manejando con mi hijo en el coche, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿a qué venía con esto, no? A ese axioma de solo por hoy. Mis compañeros, yo ahora sé que también no puedo tomar, que tengo una alergia al alcohol y que ya es de por vida, ¿no? Pero mis compañeros me enseñaron a que toda la vida es hoy, porque somos hombres y mujeres de 24 horas. Y ese es lo maravilloso del programa, que nos enseña a vivir en el solo hoy, ¿no? Ayer ya no existe, el futuro todavía no llega. No vivas las emociones anticipadas del futuro. Eso es vivir en el hoy. Ni revivirlas del pasado. No las revivas en este día, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí hasta se me antoja tatuarme, ¿no? Solo por hoy, para que no se me olvide. Qué bueno, no estoy tatuada, ¿no? Pero se me antoja. Pero, pues... Si tú estás pasando por una situación así, si te has identificado con algún compartimiento, ya sea de mi compañero o de mi compañera o incluso mío, tú debes saber que aquí nadie te puede decir si tienes la enfermedad más que tú mismo y que si sientes que algo anda mal, entonces puedas asistir a algún grupo de Alcohólicos Anónimos. Bueno, yo sugiero que siempre tenga el holograma, que sea de la Central Mexicana de Servicios Generales y el programa original, que es de una hora y media. Nuestro grupo está en... ¿Dónde? Está aquí en Avenida Juárez, 2924, despacho 301, edificio Marina. Los horarios son de lunes a viernes, de 6 a 7:30, de lunes a
perdón, de lunes a viernes, de 6 a 7:30, de 8 a 9 y media, los sábados de 6 a 7 y media, los domingos de 12 a 1 y media. Vente, mira, te puedo decir que en estas fechas es padrísimo. Alberto se va despidiendo. Sí, olvidaba, también se acaban de abrir los nuevos horarios, lunes, martes y miércoles a las 11 de la mañana. Si tienes la enfermedad, bueno, si más no, no, más bien no es, mi mensaje sería en todo caso, si ya sientes que tienes alguna situación especial en tu vida, probablemente este programa de Alcohólicos Anónimos, mis compañeros, tengan, haya una posibilidad de que tú también te quieras quedar, como muchos de mis compañeros se están quedando, y al día de hoy yo los veo que también están cambiando sus vidas, ¿no? Alcohólicos Anónimos sí cambia vidas, y bueno, pues de alguna manera, pues ya estamos a 21 de diciembre, de verdad, de mi parte, de todo corazón, una feliz Navidad. Que tengas un día maravilloso, puedes probar una Navidad diferente, sin ninguna anestesia mental, disfrutar y dar para lo que fuimos creados, el amor, darnos amor para poder dar amor. Gracias, On Radio, estas fechas, deseamos la bendición divina para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Navidad. El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El Lenguaje del Corazón, un mensaje de vida, por OM Radio. El Lenguaje del Corazón.